lo que se está hablando, que es la prevención, me gustaría referirme al problema que se está suscitando dentro de la sociedad. Todos nos quejamos de la violencia, todos nos quejamos de todo lo que está aconteciendo y pasando día a día en nuestra sociedad. Pero solamente hablamos, solamente nos quejamos y quizás no hacemos nada ni decimos nada por lo que está sucediendo y está aconteciendo en cada una de nuestras realidades. Y quisiera hoy felicitar a las personas que están al frente de esta Feria de la Salud Mental, porque se está trabajando en prevención y precisamente eso es lo que debemos hacerlo todos, trabajar en prevención. Así como cuando se trabaja en prevención por terremotos, así como cuando se trabaja en prevención por erupciones volcánicas, qué importante es entonces hoy tener en cuenta la prevención de la salud física, mental y también espiritual. Es algo que a veces se nos está olvidando dentro de la sociedad. El hombre no solamente es mente, el hombre no solamente es cuerpo, no es materia, el hombre también es espíritu. Y creo, y no quiero equivocarme, tengo la certeza de que la parte espiritual es la más importante dentro de todos los elementos, de todas las esferas, porque la palabra de Dios mismo dice que no es lo malo lo que entra por la boca del hombre, más lo malo es lo que sale. Y lo que sale es lo que hay dentro de nuestro corazón. Y si sale de nosotros violencia y si sale de nosotros el mal, quiere decir que algo está fallando en el corazón del hombre, algo está fallando en el alma del hombre, en el espíritu del hombre, que tiene que ser revisado, reestructurado. Es decir, volver a los orígenes. Y los orígenes no son otra cosa que el amor. El amor que Dios nos ha dado y con el que fuimos creados y con el cual hemos venido a este mundo. La consecución y la búsqueda constante de la felicidad. Por eso mi invitación es de que trabajemos mancomunadamente todos por tener una sociedad siempre justa, siempre llena de paz y principalmente en la búsqueda y en la consecución del amor y la felicidad, que son elementos, que son valores inalienables, intangibles de cada ser humano. Mi invitación, queridas autoridades, entonces es a no descuidarnos también de la parte espiritual esencial. Trabajemos en prevención y vayamos a buscar el problema que se radica en las familias. Defendamos la familia, defendamos la vida, defendamos la justicia y el respeto. Me parece que esos son algunos elementos con los que en esta mañana he querido yo compartir con todos ustedes.